Y hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Hoy les vengo trayendo este mazo de 3.5 para subir de copas. Ahí les dejé otro corto video de mazos de la carta potenciada de la bruja. Muy bien, aquí les voy a enseñar unas partidillas que tuve aquí en el juego. Y pues la verdad que este mazo va muy bien, ya que puedes estar atacando de doble línea por la izquierda y la derecha. Para atacar por doble línea podemos iniciar desde atrás con la bruja. Y podemos hacerle un tanque con el minero. Y así ella empieza a sacar más esqueletos. Y empezamos a bajar la torre. Al menos que se defienda el enemigo, por supuesto. Como aquí nos ataca con el recluta. Y pues hay que pensarle más o menos cómo atacar. Y pues el ciclo es muy rápido. La verdad que podemos volver a ciclar los rompemuros y la bruja. Y estar haciendo ciclos de minero. Y pues este mazo trae todo. Y vamos a ver con un counter de... Vámonos con este mega caballero de un lado y los rompemuros del otro, para que se le complique defender. Y así vayamos dañando las dos torres al mismo tiempo. Aquí creo que el enemigo me va a activar. Voy a activar la torre del rey. Pues es un poco triste, la verdad. Pero pues no nos agüitamos. Seguimos adelante y vamos a estar defendiendo ese caballero con una bruja. No, fue con el dragón infernal, disculpen, es que es una repetición, no recuerdo muy bien. Y vamos a tanquear con el minero. Como ven, siempre podemos estar tanqueando con el minero. Lo malo que ahí nos ataca otra vez con el recluta y pues nos destruye todo el push. Y pues se me olvidó que iba en ciclo su carta esa. Y como podemos ver, podemos ir de un lado con el mega caballero y unos vampiritos. Y del otro lado, y si no, podemos poner el mega caballero y que tanquee con la torre. Y el minero que esté golpeando la torre y hagamos más daño. Aquí voy a tenerle que usar un zap aquí al globo, porque si no, siento que si llega a pegar. Ya si no, pues es un poco gasto de lechir. Pero este mazo cicla muy rápido. Aquí vamos otra vez a ir con los rompemuros o el dragón. Pero otra vez nos llega con el recluta. Yo creí que los rompemuros sí iban a llegar. Pensé que no iba a alcanzar el tiempo para que lo soltara. Pues ahí fue una mala jugada, la verdad. Y pues así es este mazo, es muy sencillo, es fácil de utilizar y jugar. Y la verdad que me encantó este mazo, se los voy a decir en serio. Y pues vámonos de un lado con con el mega caballero, con el dragón infernal y el minero. Vamos a empezar a tocar la torre con el minero, ese es clave. El minero va a ser también muy clave y así va a dejar que los rompemuros lleguen aquí a tocar. Vamos a ver si ese rompemuro llega y pues le quedó poquita de vida. Y pues estuvimos cerca de golpear aquí la torre para tirarla. Como ven, ya están más dañadas sus torres que las mías. El ciclo es rápido. Y pues no tengo mucho que decir en esta partidita. Aquí me iba rápido con el... Quería meter presión con el mega caballero. Pero pues la verdad tenía buenas cartas para seguirse defendiendo. No tengo que dejar que este cicle con su minero y el globo, porque me podría hacer demasiado daño. Y su torre ya está muy cerca. Vamos a ver si... Aquí puse los rompemuros mal, ya que me había puesto su Tesla. Y pues no van a llegar a golpear a nada. Quería dejar que muriera la bruja, así que entré con el mega caballero para meter presión nuevamente con el minero. Y así ir bajándole la vida de la torre más rápido. Vamos a meterle ahí un zap, pero pues no es muy bueno. Pero igual la torre ya queda poco de vida. Aquí nos viene como tenía pensado con su globo. Vamos a detenerlo con el dragón infernal, ya que gastó la snowball. Y bueno, la snowball digo, es la bola de nieve, perdonen. Y vámonos rápido con el minerito y los rompemuros, a ver si llegan. Uf, estuvieron cerca, casi se le iban al recluta. Por bien, aquí hay que estar ciclando rápido, defender con la bruja y aquí con la pandilla de duendes. Y vamos a ciclar el minero y el SAT para acabar de tirar esa torre. Ya que ahorita si está defendiendo aquí el contrincante y si me atina donde cae el minero, pues se me va a complicar, ya que me puede hacer contraatacar con un globo. Muy bien, nos viene con el minero. Ya iba yo rápido con mi push, no me dejó muy bien. Pero ese minerito sí golpea la torre y vamos a ir. Uf, estuvo cerca, está 70 de vida, chicos. Así que ya tenemos dos brujas. Quería defenderlas, pero nos atacó con el minerito. Pensé que iba a ir a la torre, pero no. Me acaba de engañar. Muy bien, ya nada más era de ciclar el minerito o un SAT y ya la partida ganada. Este mazo es muy bueno, la verdad que pues se los recomiendo. Espero y les guste y lo utilicen en sus batallas. Ya que espero, pues al principio, pues me imagino como tienen que ir entrenando con varios mazos para acomodarse. Y pues sé que van a perder batallas, pero
el mazo te acopla rápido y pues juegas muy bien y pues tenemos varias partidas ganadas. Aquí vamos a tratar de hacer doble línea, creo que sí es en esta partida. Y pues vamos a ir con el minero, como les digo, para tanquear aquí este la bruja y un dragón infernal. Muy bien, vamos bien, nos pone el Tesla, pues va a morir rápidamente y con el y también nos vamos a terminar de acabar este su bombardero. Aquí nos gasta su espíritu de fuego, así que voy con unos rompemuros que la verdad los tiré mal, hubieran sido mejor divididos, ya que el rival venía con tronco y pues no me dejó llegar a su torre. Así que vamos a ir preparando más o menos el contraataque y ataques, ya que nos viene aquí con un príncipe oscuro, la vamos a defender con una pandilla de duendes, que la verdad no me salió muy bien aquí el truco que lo pones en medio y se dispersen para que el príncipe lo saque así este ahí. Persiguiendo, pero pues se defiende muy bien así como va, ya que la torre de la izquierda lo empieza a matar y nos viene con una excavadora. Vamos a esperar que salga el primer duende para atacar con el mega caballero. Ahorita nos vamos a ir con el push. Sí, ahorita hay que dejar que la torre ataque al mega caballero para que esté golpeando el minerito ahí en su torre. Una vez que pase el puente vamos a utilizar aquí al minerito, ya que nos viene con la torre Tesla y pues nos va de bien, ya que no lo defiende, y si no eso va a hacer mucho daño, ya que el minerito sea poco el daño que hace, pero varios golpes repetitivos si hacen si llega a tumbar la torre ahí, si nos vamos a subir del sueldo como dice el Benihú. Vamos a defender ese bombardero con los bats y la bruja, aquí la excavadora. Ahorita vámonos con un contraataque de rompemuros. Muy bien, nos ataca con una bola de fuego, pero podemos tal vez llegar aquí a defenderla. Vamos a hacer el contraataque de mega caballero hasta atrás. Y pues vamos a ver cómo vamos a planear el ataque. Ya gastó su tronco. Del lado izquierdo nos viene con el príncipe oscuro. Vamos a poner la pandilla en medio. Puse muy mal el dragón infernal. Vamos a utilizar aquí el minerito nuevamente, ya que otra vez tanqueó la torre y la Tesla. Y pues empezamos a hacer mucho daño y como ven vamos haciendo ataques en las dos líneas. El rival se le complica defender, ya que es un ciclo rápido y pues la verdad que el de él también, solo que pues ahí la vamos jugando muy bien. Solo que el rival no nos puede hacer bien los ataques con la excavadora y pues en eso le está fallando a él. Si no pues tendría una partida muy tensa y pues a nosotros se nos está facilitando. Vámonos con esos rompemuros, nos viene con tronquito, pero ese rompemuro llega a tocar y en el segundo, estuvo cerca. Pero como ven ya las torres están muy bajas, el rival ya está perdiendo la partida. Me preferiría que se rindiera, pero es un buen jugador de Clash, ya que no se rinde hasta darle la vuelta. Casi me mata toda la pandilla aquí el tronco, lo defendimos bien, nos atinó ahí ese predic. Vamos a defenderlo con el Zad y el minero, aquí los duendecitos, ya que sí llega a hacer mucho daño. Y la bruja por el lado derecho tira la torre y eso es partida. Así que les dejo este mazo, espero les funcione y nos vemos en un próximo video.